Todavía no. Fíjate que la llave yo estaba mostrando. Mira, yo me voy a poner la llave. ¿Y con el color? Con color y todo. ¿Qué es? ¿Ves? Ya, te pongo yo. ¿Tomemos la pausa? No, 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 ¿cuánto vale? De ahí, la cuestión de la ostra. Y ahí para allá. La caleta, ¿no? Sí, que estamos hoy día 30 de julio de 1986. La que habla con la tele. La que firma en la Marina. Para saber la fecha. El Pablo. Para saber la fecha, que no se nos olvide. Ahora voy a firmar este. No, no, porque el sol. Ponte la llave para grabar ya los pescadores de foto. Un poquitito nomás, no pongo mucho. Un poquito nomás. Aquí con lo van sacando, lo van sacando. Sí. Yo creo que están grabando de la televisión. Sí. No se lo puede, no se lo puede, aquí comemos por otro. ¿De loco, de loco? ¿De loco? Oye, lo mira, lo bonito es el. ¿Qué es un bacalao? ¿Bacalao son? Mira ya. Sí, 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 sí.
Pero muévete. Ay, sí. Aquí estando caminando, que se pega y me da la pasta de atrás. No vende, está muy abajo. Está muy abajo. Yo no veo nada. No tiene ni fuego. A ver, ¿quién era firme de las chicas? Muestra la cita. Ah, tiene un huevito de
parece. Ya lo vamos a ir a devolver. Está vivo. Toma. ¿Te va a picar? Acá estamos presentes en la travesía de dos hombres del barco de Cousteau. La Odisea de Cousteau. Odisea de Cousteau. Yo soy Felipe Cousteau y este es Jean-Michel Cousteau. Ahí está Jean-Michel Cousteau, mire para acá por favor. Jean-Michel Enzo Cousteau. Luego Felipe Cousteau. Que gracias, muerto en viva. Muerto en viva. Tiene ayudarme. A ver cuál es más largo. El tuyo. Pues la misma oportunidad que yo. Ah, me la afilé. Vengan a ayudarme. Bueno, amárralo a uno, vos, Silvana. Sí. Ya, espérate. ¿Estás listo, no? Espérate, podés que te ponerme una posición más extraña. Ya. Ya, espera. Ya.
Rincón de la Guata. Thank you.
más para rendir un homenaje a aquellos hombres que tuvieron la hermosa visión de guiarnos por el sendero de la libertad. 18 de septiembre de 1810, 18 de septiembre de 1986, ¡viva Chile! Iniciamos nuestro acto. Thank you.
Primera afirmación del Model 2. Comienza afirmación del Model 3. Hermosa nariz. Mira cómo baila la niña, mira cómo baila la niña. Los cría, oye, parece que maduró con un año, señorita. Maduró, pero igual déjala por allá. ¡Y Lolo! ¿Qué quieres tú, bebida? No, a tomarse un café grande. No, 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 lo malo que corran para allá la niña. Cali. Que se corran para allá para poder soltarnos con una comida y vacío. Está la Silvana. No hay caso. Carla.
Nunca dejaron borrachita. Ah, está chico, no flaita. Ya estáis comiendo, chirolo. Ya saquémosle con la torta, entonces, pues ya que está grabando. Ya, con la torta, vamos a la torta. Permiso. ¡Bindi! ¿No diría algo? Ni hueá. Ni cosa, ni hueá. ¿Qué hace Chantoya? Mira cómo te van a ver con la boca llena y sucia. El Choni hace una cara de mono para la televisión. Pero mira, este es el ojo, ahí, este es el dedo. Oye, y te... ¿Cómo? ¿La cuerda? Y se acerca y se... Lo pone a poco. Pero Chuck Norris, gracias, Reyes. Mira, vaya, que tengo en el caballo. Mira, lo paro con la pata. Sí, casi lo desarmaste. A ver, busquemos el sapo para dejar. ¿Dónde está el sapo? Busca el sapo. Alonso, mira. Mira. Pero hace como león por Alonso. Alonso, ahora sí. Pon el pelo encima, parece el pelo encima. El Alonso, que parece. ¡Ah, claro, mira el Alonso! ¡Oye, que están apretados con la vela! ¡Sácate la máscara para el chirolo! ¡Para que sepan quién eres tú! ¡Sácate la máscara! ¡Sácate la máscara! ¡Aquí no tengo a dónde preparo! ¡Ahí, ampáralo, James! ¡Hola! ¡No sopla! ¡No sopla el padre, va a soplar la niña! ¡Sácale otra! ¡Carlito! ¡Van a hacer la vela! ¡Carlito, a la pura niña! ¡Se me está cayendo! ¡Ah! ¡Te asustaste! ¡Para adelante, Ñito! ¡No más! ¡Mira, Ñito, cómo apaga la vela! ¡Canten, pues! ¡Cumpleaños! ¿Te vendió de nuevo? ¿Te vendió? Concho. Tú me estás. Pero es que no lo puedo creer. Eres un loco. Oh.
¿Listo para el sushi? ¡Ay, pelado! El otro que está caliente, vos, Cubi. ¡Eh! Llegué yo. Oye, me ocuparon mi agua. No, está arriba. ¿Dónde? Ahí, pero si yo tengo mucho más agua aquí, ¿tomo? ¿Qué arriba? Ah, te voy a contar a todos los querubines de por aquí. ¿Sabes que hay alguien que sabe mirar la cámara? Esa es la única que tengo. Ay, la Cuki se va mirando la cámara. Yo la estoy haciendo. Deja de que te la hace menos de media hora. No, aquí está, aquí está. Estoy hablando de más. Claro, por cierto. Hocicón de la Miura. Aparte, por arriba. Todo el halo de viejos vinagres. Todo alrededor. No, no. Ya, ahora hacemos en forma natural. Thank you.
Ya le dije, pero no me quiero ni siquiera hacer caso. Le quería lo haga. Sí, le dije a la chica. Es que no se creía que iba a salir en el canal. Mañana del año, ¡hubo una nube para un niño! Voy a contando. A ver, no, para la tele. Ya. Uno listo, vamos, auto. Mónica, ¿cómo está ahí la tabla? La pata de hilo, está filmando. Al tómano. A la Laura, filmala. Sí, para que se vea cuando era la ¿dónde está el bastón? Hace un show así que se... ¡Lisa! ¡Lisa! ¡No, yo! Ahora pasa por aquí. ¿Qué está haciendo ajuste? ¿Estoy viendo Aldo? Estoy fumando la playa. Con el pito. Está buscando el sol y el sol. El sol está con mi traje. ¿Ah? ¿Qué es la roja? No, porque no, yo no sé para qué está grabando, sino. A ver, por si tengo el escudo, eso no se necesitaba. ¿Quién es tuyito? Y le quité el escudo al indio. Ahora estoy mucho mejor. Es familiar al. Oye, parece un pinganilla el loncho con esa cara toda rota. Ahora sí que mueren, porque te voy a dar más azúcar. No, ponen la. Qué linda espinilla tiene la Silvana. Qué linda espinilla. Qué cachetona, sobra. A ver la Laura. A ver la Laura. ¿A dónde? ¿A dónde qué? No, se quedó en la muerte. Mira la película, Yito. ¿A dónde qué? Mira el tío. ¿A dónde qué? ¿Y el Yito? No lo veo. No lo veo. Se ve negro, mamá. ¿Le ponen tinta? No, si no hay. La luz tiene que dar la mala, está mal puesta la masa ahí. ¿Qué hace el botón? Julio de 1987, 30 de julio. Saca los cereales de esta línea. Lo que estamos viendo es el puente que se cayó con la inundación de 1987.
El río cambió su cauce, ¿eh? Ahora pasa por el lado. Mira para allá. Mira, se salió para el otro lado. Oiga, ¿alcanzo? No, estoy grabando la... ¿Cómo está, papá? Es que... Es el Hostería Galve. Ya, vamos. Vamos, el auto no, ¿no? ¿Se puede grabar? Este sin persona. ¿Qué cosa, mamá? Ah, no, un poquito nomás, nada, nada más. Ya, déjate de güey. ¿Pero no te vas ahí? ¿Te vas a bajar? Ya, listo. Los carabineros traen a la gente a... Parece que es claro, ciudadanía con un carabinero. Mirar la cámara. ¿Quién oye? ¿Está filmando ya o todavía? Sí. La maravilla. Ya. Ahí estamos grabando. Ya, ponele al niñito. Ya, a ver si es cierto. Ya, nada más. De primero. Está grabando bien. Diciembre del 88. El Quisco. Empieza la filmación de la parcela Teresa Aída. Estamos en la Playa Grande. Señora Teresa Aída. Que vemos el principio. Aquí estamos a 200 metros del principio, o sea que esto sería la pasada. 11 de diciembre de 1988. Sí. Mira, mira los troncos que me hicieron. ¡Canana! ¡Canana!
pero que llegó ahora en la luz del sábado. Va a salir en documento. ¿Cuándo vengo? Hay una poesía que te diga, dile la poesía. Yo la compré. Ya, ¿quieres pan de mujer? Yo lo compré. ¿Pan de mujer? ¿Lo tiene? Yo lo compré. ¿Lo tiene? Usted, yo le compré un libro. Que averiguó todo, la décima noche de mi papá, de la familia. Pues le contó todo al señor Piñera, le ha contado todo. Claro, no, pues tenía opinión, ¿no? No, pues no, déjeme darle. No, Marisa, no, 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 como dos días, porque sabía que no te dio tiempo, porque fue más en la vida, sabía, pero igual que me enseñó, a ver, la vida en la vida. Ahora me iré a Miami, ¿ya? Ahora me iré a Miami. ¿Para qué? No, no, hay que pagarle el libro. Ah, no sé cuánto vale, pero me enseñó. Qué bueno que nos va a dar una cada uno. No. Bueno, que cada uno. Uno nomás. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ponte, Mari. Ahí aparece y ustedes seis de la. Me lleva la arena así, lo que me sale, y es verdad, es de resto, pero eso tiene verdad. ¿Y cómo se haría? ¿Pero es que tiene verdad? Es que es un sordón. ¿No tienes que acercarte en una cosita arriba, Lisa? No veo nada. No, claro, puedes ver porque está... Es que yo no puedo hacer a uno. Y de esa persona. No están mirando a nosotros aquí. Sí. Sí, mueve mucho la cámara para que así. Porque yo esa virgen la regalo a la memoria de mi marido, Luis Gamberín. Por eso podríamos hacer una misa de recuerdo de don Luis Juan. San Luis. Un poquito de. Estoy grabando. Graba. Todo largo, porque así es bonito cuando sale un pedazo largo y uno le puede mirar la arruga a la gente y como cuántos dientes le faltan. Todas esas cosas, uno se ve. Hasta luego, don Pedro. Ahora sí, ya. Ahora puedes apagarlo. Y a la tonta. Sí, podía acercarte la. Cuando hablas tú algo, siempre cuenta tú mentalmente. Y sí, es que cuando es un cierto, no importa de la mínimo tiene que ser unos 10.50. Mira, mira. Ya vamos. Como el 100, 3.160. Vuelta con Mari. ¿Estás filmando? Sí. Bueno, hoy día es jueves, no, es miércoles, miércoles 30 de julio de 1960, no, 1987, cabrón, no sé, de parroquia. Caminando, niña, caminando. Derechito el pie, que sin moverlo mucho.
Adelante, niñita. Mirando el pajarito. Mirando para arriba, pues chiquilla. Vayan los picotes. Estamos, ¿en qué parte estamos aquí? En la Fundación Chile. En la Fundación Chile, comprando un cajón de ocha a 3 lucas el cajón. Con boleta. Ya, corta nomás a la chiquita. ¿Estamos listas? ¿Estamos listos? Hizo todo lo que tenía que hacer. Claro, pues si ya por lo menos ya quedamos, a ver. Oye, se mordió las cosas arriba, buscado. Debe que ya había hablado con él. Los gritos, ¿eh? ¿A ti el vino? Ya había hablado con él, monseñor, ¿eh? Eso que el cura ya nos recibió tan amable. ¿Quién está allá? Y a todos los llamas que están haciendo cura. Lo llamó el monseñor, lo tiene que haber llamado afuera porque estaba en La Serena, digo, estuvo mirando la casa. Cuidado, aquí está malo. ¿Quién es? ¿Quién es? Eso del agua. Allá en el muelle malo, ese quiere sacar un pedacito ahí donde está cortado. Una foto por lo menos voy a sacar con ahí en la... Vamos a Santiago, quien de ver nos llama, vamos a Santiago a trabajar.
Están lindas las flores. Me estoy mirando. No, estoy probando, aprovechando, probar. Mi mamá entre las flores. Y el agua que ponen la cachada, a cachada. Yo, ¿sabes qué eres? Me pongo todo lo que me siento. Diga whisky. Whisky. No, era pura con su salita. Ya, una sonrisa en la mano. Una sonrisa en la mano. Oye, chiste, no, te digo. Pablo. Ay, que se llama Pedro. Que la pasen bien, que sean felices, que vuelvan luego. Y a veces se llama Pedro, ¿no? Thank you.
Me veo que tiene el sol, me he mirado la cámara.
Ay, gracias, pues. ¿Aquí hay que Thank you.
diciendo la chica, no hace ni eso. No pongáis la cara tan arrugada, porque hoy día es 28 de junio de 1989. Murió de Le dejé 22.500. Por favor. Ah, hoy le quiebra. Ahí quiebra el lenguaje. ¿No es cierto? Como a veces le va a dar otras cosas en caso que. Y la coloca de ahí se paga la coloca del vidrio. ¡Y no me quiero! Juanito me colocó una vez un vidrio, ese mismo que estaba quebrado y me lo había colocado. Ah, no, mi pieza fue. Una vez Juanito de la firmaría, ¿no? Hace otra vez más suyo. Sí, cuando se fue, no. ¿Y qué hago? Sí, si me dejé que se dé el pelo, tengo que pescármelo, porque si me lo pesqué aquí, la gente me decía. ¿Cómo te le queda cortito? No, no. Tíñete los rojos. Como la. Algo no. Como la chica de rojo. Ya, y otra cosa de Humberto Cortés. A ver, acuérdense que tenía que decirle. No. Hoy la Marina no tiene. No, aquí va la posteridad, porque cuando. Y todavía está con. Ah, no está pagado. Cuando es para la posteridad, para que uno se lo diga. Probando. Se lo dan gratis. Es que no llovía, pues. Camina derecha, ven a ver, ¿crees que está?
Nos vamos. Un saludo a Bonaira Tomasa. La fecha, Pablo, la fecha. Hoy día es 28 de julio 1989. Tongoy. Es que llovió ayer, así que está todo embarrado. Eso ya. Para. Es estupendo. Regio, regio. Se tapa. Esta le compré aquí que yo. Sí, pero esta tiene problemas con la cosita. Hay que abrirle esto para sacar fotos. No importa cuando se levanta. Pero sacaste un anillo. Mire, que le voy a poner de es que después de la fecha, quiero sacar la fecha. ¿Dónde? Tú haces fecha, pues tú le conectas nomás. Estamos a 6, ¿y de ahí 6? 6, 6. El día 6. 12, 6, 98. Es preciosa, es preciosa. A ver, ponete ahí. Yo yo lo pago. Camila Molina Gamberini. La Camila. Ah, la perra.
La piedra es mi, pues, mamá. Aprovecho a filmar. ¿Quién es hijo de padre soltero? La Camila, pues. Ah, ya. Oye, la perra, el perro de la Claudia, el Jack, ese Inaudi. Felipe no lo acepta porque es Inaudi, así que no lo mezcla con las perras moqueras. El tiene dos perras más feas. El tiene dos perras y el Jack es precioso, pero no los mezclan, no es que son noveras. ¿Qué perras son las noveras? Igual, la misma raza, no son feas. Son tan grandes. Y son feas, pues no son nada tan feas. No, pues, en la automotora. Ah, no tengo ningún animal. Ya me parecía que en la casa no. Entonces no. Escalonado está hecho un hueso. No lo grabé, eso no lo grabé. No, no está grabado. Pero si esto es de mi mamá. No, pues. Oye, ¿dónde lo viste? De récord. ¿Dónde lo viste? Está hecho este pensía, señora, otra cancha, pues. El Aldo lo vio, pero... ¿A dónde lo...? Ahora lo vio en el acto Las Condes, pero dice que lo miró, y se pudo hacer... Es que está cuadrado. ¿Y no lo miró? Cuadrado. El caldo, es que la señora es gorda también. Una bola. Pero 100 kilos más. ¿Cómo lo vio? Pisa gordo. Bueno, porque lo conocía. No era ahí, que nadie la ve después, la guarda. Nadie. No, pero después del recuerdo somos más viejas, vamos a decir, mira, que estamos viejas. Cuando estamos viejas. ¡Ay, que estamos viejas! Hoy estamos estupendas. Mi mamá, te he filmado siempre con la cámara en la cara. Mi mamá, cada vez que va a sacar una foto, saca la imagen ahí. Claro. De no le saques. Ay, ¿por qué lo hace? Pues, para que se insulame, de donde saca. Se saca la imagen y se saca. Claro. Ay, mi hijita mole. Me descotapo. Ninguna vez mostré la foto, ¿ah? ¿Eh? Todo por los dedos. Así que no pierdes nada. ¿Qué le pones los dedos? Y es la verdad. No, yo veo que sale como 4 años después. Porque... Ay, qué cosa más cómica la puya era. Ahora voy a decir una palabra de acá. Y sencito cuando sepa cuando está joven. ¿Cómo fue la misma? Hey. Oye, miren por ahí. ¿Para ganar 13 aquí? No, para mi mamá. Para mi mamá. ¿Se cambiaron la ropa las niñitas? No están mojadas. Ay, posa, le dice tú, uy, pero ya 98 siempre tenían que cumplir. ¿Cuántos años? Este año no, pero es que ellos superaron lo de los 6 millones. Hoy sacaron 6 mil millones. Bastante. ¿Cuándo se hizo la niña? Porque no salió un millón. Porque no hubo. Sí, boludo, el año pasado no. El año antes pasado. No, porque había un cuento de las elecciones, no me acuerdo. Mi amor, tráeme una pastillita, pero no de grasa. ¿No de qué? Tiene, es que hay una que tiene pura grasa. Ah, sí. Las cositas de barbecue. ¿Qué tiene vos?
De repente me toca el teléfono y creen que es la Carola, la punta. Y yo llamé a su mamá. Una vez yo estaba en el departamento y llamó un maestro cristiano. Entonces me dice algo. Mi mamá de chaleco como que fue invierno. Pásame los cheques, pásame para acá. Tírala para arriba. Ay, la manga le va a caer en la cabeza. ¿A quién? El disparo. La tele se agacha y después nadie vio. No, pues cómo la sacaba de mí con la máquina de la mano. Ya no te resulta. No. Claro. No, cada uno con su casa y una pérgola para cada uno. Y una pérgola y una piscina para su casa. O sea, cada uno su casita. Cada uno se hace su casa. A su fin. ¿Sí? Mira, aquí te cabe una, otra ya en el río. No, cualquier cantidad. Y otra acá. Una buena piscina. Estamos todos. Y uno puede ir cuando quiere ir a su casa, digo, claro, que podríamos comprar una parcela, entre así, entre todos, y después sí, cada uno se construye su casa, y con una cosa, un barbecue en común, una piscina. El único detalle que eso vale millones de millones de millones. Ah, eso sí. Bueno, vamos a decir a mi mamá que lo compre. Oye, pero meterle 7 casas son no, 20 cada uno, No, nosotros tenemos uno que está listo. Ya. Un año nos queda. 13 cuotas. ¿Y a nosotros cuánto? Vale, 22. Como 5 años. ¿El otro qué? El segundo, 5 años, el de Vital Apoquindo. Lo que pasa es que nosotros compramos al comienzo, no, yo lo compré a 8. ¿A 8 más? A 8. A 8 años, y según el plan que yo hice, ese auto pagaban 14 cuotas al tiro, empezando. Sí, entonces ya ni siquiera fueron 8 años, fueron 6 años y 10 meses. Y de eso quedan 3. Es como 50 cuotas por ahí.
En el tercero de Reñaca, nos quedan como 100 días. Los tenían tres casas en un sitio. Ah, sí. Olvídate la plata que tiene ahora. Atrás tienen piscina, tienen común para todos. ¿Cómo? Tienen las casas que tienen la de esa, olvídate. Yo veo cada mis nietas allá. Esas son mansiones. Esas son casas de 3 millones de dólares. Mansiones. La industria que tienen ahora. ¿De quién lo...? Rabigoni. Ahí en Vespucio. La más entretenida con eso es la Daniela. Ella es tranquila y serena. Entonces un día estábamos comiendo en el heladio y yo me la pololeo y le tomo la mano, cosa que rara vez deje. Le digo, oye Daniela, ¿y tú has pensado que algún día tú vas a crecer y te vas a casar? Y qué sé yo, ¿qué vas a hacer? No, Rolly, me dijo, yo no tengo problema. Calcula, hace un año atrás. ¿Pero por qué? Porque yo me voy a casar con el petiso Rigoni y ya hablamos ya. Y un cabrito de 9 años. Se iba a casar con la Rigoni. Está enamorado, ya se casó la Rigoni. Bueno, hay varias. Hay varias a Rigoni. De Roberto. Hay varias. ¿Y qué es esa niña? ¿Cómo se llama? Él es Roberto Rigoni, la Paola. Pero él... La Paola. La Paola. Es más joven. Ah, ya. Ya. Es que tiene una, dos camadas, sí, por decirlo así. Tiene la camada chica de... La Daniela le dice el petiso Rigoni. Y dice que ya hablaron. No, así sí, que... eso dice. Ya no. Mira, esta niña tiene una niñita que debe tener unos 12, 13 años, la más chica, 12, y un niñito como de Dios. Ese debe ser el petiso. Y es chiquitito, niño. Chiquitito, morenito. Porque ella le dice el petiso a Rigoni. No, es de Daniela. Ya, ¿quién lo ayudó ahí a Grandané? 3 meses salió de la casa. Yo me la copé y duró 3 días. ¿Viste de la policía? Marisa, ponete al lado los perros. No. Yo te saco con los perros para que le muestre al perro tuyo. Ah, porque le muestre al perro tuyo. Yo le saco. Y ahora dice EPREC. Estás grabando. Pero no te digas nada, ya ves lo que tú quieras ahora. Pero anda, ponete ahí al lado del perro para que se lo muestre. Me mueve el perro. No hay que ni no tiempo. Se fue al niño ahora. Para que se lo lleve de recuerdo. Pero, para los choperos. Lento, espérate, si no nos sale nada. Pero yo no estoy apretando nada. Ahora quedó grabado para la posteridad. ¿Quién me ayuda con tal? ¿Cuál es la fe? ¿Mari? Yo sí. ¿Seis? ¿Siete?
Está bonita la piscina. ¡Uy! ¡Cómo chorrea el agua! Sí, toda. Ya terminé ya. ¿Cómo está el agua? ¡Chao, patito! ¡Chao, viejo! ¡Gusto verte! ¡Igual! ¡No, guiado! ¡Ah, va, va! Ay, no, no. De Chile. Sus capitales son Antofagasta.
No, no digas capitales. Pubi. Probé. ¿Ves cómo quedó? No, sí quedó perfecto, quedó perfecto. Y yo no le di la señal. Sí, pero di la señal, güey. Oye, pero escúcheme. Ve, él dijo la buena, después no sabemos qué más decir. Tenemos que poner lo que va a decir. Yo, güey, ¿cómo no sé? Ya, ¿quién lo va a hacer? Ya, por favor, prenda. Oye, por favor, ya, güey. ¡Uy, ahora, güey! Oye, ya, pues, ¿cómo no son capaces? Ya, pues, si yo también me reí por esto. Ya, pues, anda para allá, anda para allá, para la luz, pues. Entra, Bojil. Es que me da miedo. Ya, prende la luz rápido, pues, weón, prende la luz rápido. No, roja, ya. Ahora sí, ya. Ya. Buenas tardes. Hoy haremos una programación especial dedicada a todas las... Pero bueno, ¿por qué te reí, güey? Porque me da risa. No sé, me acuerdo de ahí. Buenas tardes. Hoy haremos una programación especial dedicada a todas las familias y cuyo objetivo es dar a conocer los aspectos más relevantes sobre la geografía, economía, etcétera, de las regiones de desierto que corresponde a las regiones primera y segunda de Chile. Para introducir un poco el tema, presentaremos una pequeña nota introductiva en que daremos a conocer los aspectos más relevantes para luego tomarlo más a fondo. Bien, weón. Bien, weón. Bien, weón. Te felicito. Buenas tardes. Hoy presentaremos una programación especial dedicada a toda la familia y cuyo objetivo es dar a conocer algo más sobre nuestro país. En esta ocasión, nos referiremos a las regiones del norte, más conocidas como las regiones de desierto, comprendiendo las regiones primera y segunda. A ver, saquémosla por acá. Y... Voy a... ¡El del mundo! Buenas tardes, queridos telespectadores. Hoy les presentaremos una programación especial dedicada a todas las familias y cuyo objetivo es dar a conocer algo más sobre nuestro país. En esta ocasión nos referiremos al norte, a los desiertos, comprendidos por las regiones primera y segunda del país. Para introducir mejor el tema, les presentaremos una pequeña nota introductoria en la que generalizaremos sobre los aspectos más importantes de estas dos regiones, para luego abordar de más a fondo cada vez. ¡Puta cara, soy hueona! Te llamo, onda. Calla, no te voy a abrir, no te voy a abrir hasta que terminemos esta wea. Para.
Muy buenas tardes. Hoy haremos una presentación especial. Es una programación, así que ¿qué? No, dejemos el primero, nomás dejemos el primero. ¿Ya? Muy buenas tardes. Hoy les presentaremos una programación especial dedicada a toda la familia y cuyo objetivo es mostrar de manera entretenida y dinámica Oye, ¿qué están haciendo, idiota? Tiene que estar todo prendido. Pues si viene llegando, pues bueno. Ya. Después de esta nota introductoria, profundizaremos más en los diferentes temas. Y para esto hemos invitado a un experto sobre cada tema. Después de esta nota introductoria, para profundizar más en el tema, hemos invitado al señor Carlos Villagrán, un experto en geografía física de Chile. Vemos que ha llegado nuestro invitado. Puta, iba a ampliarlo y me equivoqué con todo, güey. Ya empecemos de nuevo, ya. Oye, pero tuvieron muchas ganas, ¿sí? Sí. Oye, no hace silencio, ya. Oye, pero si tú me dices que cuando yo venga... Ya, vivero, ya, ya. En tres segundos los quiero todos sentados en su orden. Uno, dos... Oye, dice el experto en tanto... Oye, el experto en geografía física con playa. No pedí nada. Ya. Uno, dos, tres. Después de esta nota introductoria, profundizaremos más en el tema. Y para esto, hemos invitado al señor Carlos Villagrán, experto en geografía física de Chile. Ha llegado nuestro invitado. Buenas tardes. Por favor, toma asiento. Señor Villegas, ¿por qué no nos habla sobre los aspectos más relevantes, sobre la... Después de esta introductoria, profundizaremos más en el tema. Y para esto, hemos invitado al señor Carlos Villegas, especialista en geografía física de Chile. Oh, ha llegado nuestro invitado. Muy buenas tardes, señor. Por favor, toma asiento. Lo hemos invitado para que usted nos explique, también y a los telespectadores, los aspectos más relevantes de la geografía física de nuestro país, especialmente en las regiones del norte. Bueno, pero antes de hablar sobre la geografía física, les quería mostrar el pueblo virtual. Vamos a ver el pueblo virtual. Tenemos otro día mejor que el video se ahí. Claro, creo que. Bueno, muchas gracias, señora Villegas. Sí, me dijo. Ojalá que haya quedado claro este vuelo. Bueno, ha sido muy, muy educativo y muy provechoso esta visita a Julia. No, esperamos vernos en otro momento. Ya. Continuamos con el programa. Ahora hablaremos sobre la geografía humana de nuestras dos regiones. Y para eso... ¿Se puede ver en la tele? ¿Ahorita? ¿Viste? Viste, sí, la grabación está con una hueá. ¿Sabes por qué está con una hueá? Porque está muy oscuro. Pero graba bien. Voy a comerme la cara, güey. ¿Decís que la grabación es la mala? Sí. Retrocede. Oh, si es que la grabación es la mala, vamos a tener que hacerlo o no. Le dio error en mi bolsón. No importa. Pero no se escucha, po. No tiene sonido. Ya. ¿Está sin sonido? Ahí está el micrófono, está negro. Sí.
Los cables me dicen que están malos. Sí, los cables se echaron a perder. Antes se veía súper bien. Están como la hueá, los cables. Antes se veía súper bien, ahora ya no. Espérate.